La frase de dona sangre para salvar vidas en verdad es muy real, verdadera. Cuando uno dona sangre puede ayudar a personas, por ejemplo, con leucemia, con otro tipo de enfermedades que pueden ser mortales, ¿no? Y en ese sentido es relevante para nuestro país, aún más cuando en las estadísticas en los últimos años, si bien ha aumentado, siguen siendo los donantes, solo representan el 1%, el 2%, que es la mínima parte de la población, ¿no? En ese sentido es importante donar porque salvamos vidas y porque permitimos que más familias puedan acompañar y ayudar a estos familiares, ¿no?, con estas enfermedades crónicas, mortales. Me encanta que la UCH cree conciencia y que haga este tipo de actividades, porque los alumnos así pueden reconocer de que las personas lo necesitan y nosotros, como podemos ayudar, no nos cuesta nada. Al contrario, creo que nos motiva. Hay muchas veces en las cuales se llega o hay una falta en los hospitales o algún tipo de centro con respecto a la sangre, ya que no muchas personas son tan valientes para llegar a donar como estamos en este momento. Siento súper contenta porque es de gran motivación ver a todos los estudiantes que se encuentran participando de la campaña de donación de sangre, ya que no solamente van a ayudar a concientizarse también, a tomar conciencia a la población en general, sino también apoyan bastante a los que requieran de estos paquetes globulares, ¿no?, como los pacientes con cáncer y demás. Conmovedor que la universidad tenga la iniciativa de poder apoyar esta campaña nacional, porque estamos contribuyendo a que más personas puedan seguir adelante y que muchas más personas puedan seguir fuertes en su lucha para poder esperar un sangre y que puedan recuperarse. Muy emocionados y agradecidos con la institución, agradeciéndole al rector Alfredo Pipa por habernos abierto las puertas de la universidad. Agradecidos con el entusiasmo del alumnado, están muy entusiastas de querer ayudar. La donación es un acto altruista, es un acto de bondad.